A bordo de esta garrucha, cientos de personas de más de 10 veredas de los municipios de Granada y Cocorná transportan sus enseres y sus víveres. Inclusive han llegado a montar hasta motos y ganado. A bordo de esta garrucha, habitantes de la zona atraviesan el río Las Playas. Incluso los menores tienen que usarla dos veces al día para ir a la escuela. En su afán por recibir clases, por poco han sucedido accidentes. Él salió del colegio, normal, nos dijo a unos compañeros que las diéramos a pasar. Vinimos hasta aquí, jalando la garrucha, más o menos cuando iba más o menos en la mitad, él se resbaló y quedó colgando de un lado, del lado que se vio de abajo. Entonces le dijimos que aguantara y lo llevamos a pasar hasta que terminara y él la tercera se bajó. El 27 de abril del 2011, una creciente del río se llevó el puente Las Playas. Desde entonces se construyó la garrucha para evitar quedar incomunicados y aunque son muchas las promesas de la construcción del puente, se sabe poco. Pues yo en Granada vi una pancarta que decía que ya ahora sí era una realidad el puente y eso no se ha visto, no sé pues qué es lo que pasa. Motos, ¿qué país puente pasan las motos? Vacas, si el río está creciendo y uno necesita de traer una vaca para de aquí para allá o ya para acá, ahí la montan uno también. Según las autoridades, los diseños fueron donados por la firma HMB Ingenieros y se están gestionando los recursos. Por el momento la garrucha seguirá en uso y la vida de quienes la utilizan en riesgo. Desde la vereda Las Playas, municipio de Granada, para Teleantioquia Noticias, informó Jessy Guarín.